Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en Nokia G20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego, más abajo, abrimos la pestaña Sistema, la penúltima. Aquí pulsamos la primera opción Idiomas e Introducción de texto. Y luego pulsamos la segunda opción Teclado en pantalla. Y pulsamos Keyboard. Aquí pulsamos Idiomas y Añadir teclado. Y de aquí podemos elegir cualquier idioma, por ejemplo, árabe. Ahora elegimos la región. Y aquí podemos configurar el teclado. Luego pulsamos listo. Y ya está, el teclado ya está añadido. Y ahora usamos el teclado español. Para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón. Y ya está. Volvemos aquí. Y para eliminar uno de los teclados del dispositivo, pulsamos aquí, bolígrafo. Marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo. Y ya está el teclado, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.